musgos y hierbas. Ha venido Skell. Tris sigue inconsciente, pero está estable. Me alegro. Abandonamos Caer Morhen, lobo. Nada nos retiene aquí. Ya veo. Tenemos que despedirnos de Leo y esperar a que Tris se recupere. Los bandidos. Sí, tenemos que ponernos en marcha. Primero hay que preparar una poción curativa para Tris. Hay que buscar los ingredientes. Aquí no queda nada útil. ¿Cómo preparo la poción? Lambert te dará la fórmula. Está junto al hogar con nuestra valiente hechicera. ¿Lambert? ¿Él no la odia? Se siente culpable, creo. Lo primero que Tris oirá al despertar es: ya era hora, Marigold. Lambert es así. Manos a la obra. Luego te enseñaré a obtener ingredientes de los monstruos. Estaré en el gran salón. Bien. ¿Pasa algo? Tengo que hacer una poción para Tris. Encontrarás un frasco de gaviota blanca en la armería de la primera planta. Tienes calcio en la sala nocturna de la primera planta. Son unas piedras blancas. Busca en el cofre. Busca rezagados y acaba con ellos. Las escaleras están al otro lado de esa puerta. Yo iría, pero Marigold está inconsciente junto al fuego. ¿Dónde está el calcio? En el cofre de la sala nocturna. ¿Dónde está el alcohol? Encontrarás gaviota blanca en un cofre de la armería de la primera planta. La habitación está llena de armas. Tengo que contarte una cosa. ¿Qué ha pasado? Leo, los bandidos lo mataron. No estaba preparado. Qué gran pérdida. Los perseguiremos y vengaremos a Leo. Hasta luego. Thank you.
desafiar a la salamandra? ¿Qué necesitas? Hecho. Tengo los ingredientes. Arriba no hay peligro. Bien, pero necesitarás más para hacer la poción. La garra de una bestia fuerte y un poco de celidonia. Besemir te dirá dónde encontrarlas. Ahora voy a enseñarte la fórmula. ¡Un reto! He encontrado unos cuantos merodeadores arriba, pero... Entiendo que no supondrán ningún problema. No obstante, el espanto ha herido a Lambert. No es grave. Menos mal que seguiste a Triss y os ocupasteis del mago. Ella pudo recuperar parte del material, pero las piezas principales han desaparecido. Nuestra bella hechicera tenía razón, lo sé. Toma esta armadura y esta espada. La reservaba para ti. Lambert me dio la fórmula. Debes tener gaviota blanca y calcio. ¿Qué más? Necesitarás celidonia. Toma lo que tengo. Además, la garra de un monstruo, como el espanto.
Para desollar una criatura, coge un cuchillo afilado y hace un corte a lo largo del torso. Luego, desolla al espanto del patio superior. Y luego quédate junto al fuego mientras elaboras la poción. Tengo todos los ingredientes. Bien. Ahora descansa y prepara la poción según la fórmula. ¿Hay más brujos? Había otras dos escuelas para brujos, pero llevo mucho tiempo sin saber nada de ellas. ¿Has visto a todos los brujos que conozco, salvo a Berengar? ¿Lo conocía? Creo que no. Era introvertido y eligió su propio camino. En realidad no hay nadie que pueda decir que conocía a Berengar. Solía irse de Caer Morhen, aunque siempre acababa volviendo. Tras la prueba de las hierbas aceptó su destino y empezó a entrenarse a fondo. ¿Por qué no está aquí? No lo sé. Perdimos el contacto con él. Thank you.
Gracias, Geralt. Espero que esta poción sirva. Terrible. He soñado que Lambert estaba conmigo. Me decía, no te mueras encima de mí, Merigold. Y eres una bruja cabezona y sábelo todo. Me alegro mucho de verte. ¿Por qué te ríes? Me alegro de que te sientas mejor. Sé que deberíamos partir, pero intuyo que no vamos a volver. ¿Por qué no te quedas un poco más conmigo? Supongo que podríamos hacerlo. Me alegro tanto de que hayas vuelto. Cuando te vi, volvieron todos los sentimientos que intentaba reprimir. Más fuertes que nunca. Triss, no puedo hablar del pasado. Claro, no debería presionarte. Es que me siento... los poderes. Me comporto como un adolescente. Vamos a centrarnos en el presente. Vesemir me contó lo que pasó. Os decepcioné a todos. Perdóname. No es culpa tuya, nos ayudaste. Y no hay nada que perdonar. Lo que sentí al enterarme de que estabas viva es incomparable. ¡Oh! Solo se parece a lo que siento cuando te miro. Te he echado de menos. A ver si la mejor cama de Caer Morgan puede albergarnos. Oh, Geralt. Un placer. Como siempre. ¿Como siempre? ¿No te acuerdas? Por desgracia. ¿Cómo acabó la batalla? Entraron en el laboratorio, mataron a Leo, robaron los mutágenos y huyeron. Pobre Vesemir. Otro protegido que muere de manera prematura. Hemos aplazado el funeral hasta que te despertases. Los mutágenos. Su pérdida podría ser catastrófica. No perdamos más tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias del robo? Casi todos los hechiceros y regentes venderían su avariciosa alma ansiosa de poder para conseguir los mutágenos. Solo un maestro de las artes arcanas puede utilizar ese conocimiento, no quedan tantos. ¿Y si son mercaderes adinerados, duques o reyes? Todo es posible, pero especular es una pérdida de tiempo. Cierto. ¿Nos vamos? ¿Puedes devolverme la memoria? Tendría que examinarte. Es muy posible que recuperes pronto la memoria. ¿Cómo de posible? Vendría bien saber qué provocó la pérdida de memoria. Ahora no tengo tiempo. ¿Nos vamos? ¿Sabes algo más del hechicero que saqueó el laboratorio? Es muy poderoso. Controlaba por completo la energía que extraía del círculo. Puede que pronto nos enfrentemos a otro Vilgefortz. Da igual. Tengo algo que me gustaría enseñarte. ¿Nos vamos? Sí. No hagamos esperar a Vesemir. Ven. No sabemos de dónde salieron los bandidos ni quién está detrás de ellos. Si vamos en grupo, llamaremos la atención. Si nos separamos, cubriremos más terreno. Yo iré al oeste. Allí conozco gente y prefiero el clima costero. Entonces yo iré al este, a Caerwell, a menos que alguien se oponga. Me parece bien. ¿A dónde voy yo? Al sur, a Temeria. El rey Foltest está en deuda contigo. Hace tiempo curaste a su hija de una maldición. A lo mejor encuentras allí el rastro de los bandidos.
¿Y tú, Triss? Usaré mi influencia para encontrar a los bandidos. Si me entero de algo, me pondré en contacto con Geralt. Recabaré información cuanto antes y te veré en Wyzima. Triss. No, Geralt. Detesto las despedidas. Se me saltarán las lágrimas y no hay nada más lastimoso que una hechicera que llora. Que no te maten, Geralt. No creo que pudiera afrontarlo. Nos vemos. Hasta luego, Triss.